Gracias, buenas tardes. Los lesionados en accidentes de tránsito, especialmente los que involucran a motociclistas y los heridos en riñas, encabezaron la lista de las emergencias atendidas en los principales hospitales del Gran Santo Domingo, donde, como en años anteriores, el feriado de Navidad dejó cifras negativas vinculadas a los excesos de las fiestas. No, un señor tomado, borracho, imagínate, lo saludó y le dijo, hola, mi viejo. Y el viejo lo que le toma a mi viejo, le pegó un tiro ahí borracho en el cuello. El exceso de bebida, borracho, ya tú sabes. La mayor demanda de atención estuvo en el traumatológico Darío Contreras, donde las camas y camillas de la emergencia no dieron abasto. Con una pasola, él tenía el motor de frente, se fracturó una clavícula, tiene coágulo en la cabeza. Una situación similar se registró en el Ney Arias Lora, donde las cirugías se mantuvieron muy activas. Se operaron 6 pacientes durante el transcurso del día. De hecho, ahora mismo el cirujano que amaneció de servicio es que estamos saliendo del área de quirófano. Y sí vimos un aumento, una oleada de pacientes a la emergencia de los diferentes tipos de traumas. Mientras que en el Francisco Moscoso Puello, los médicos aseguran que la demanda de atenciones superó incluso la de años anteriores. Realmente pensábamos que la situación iba a marchar más moderadamente, pero por lo que vemos, la frecuencia de los pacientes con accidentes de tránsito y situaciones por riña superaron cifras. Las intoxicaciones alcohólicas y alimenticias fueron otras de las emergencias más atendidas en estos hospitales. Por el momento es toda la información que tengo, retorno con ustedes.